17. Viene a salto su excelencia el señor presidente de la nación, don Raúl Ricardo Alfonsín. Lo esperan en el aeroclub altas autoridades nacionales y provinciales, el señor gobernador de la provincia, doctor Armendáriz, y el señor intendente Gustavo Menéndez. Allí llega el Tango 1, el avión presidencial, quien ya toca suelo de Salto en la pista precisamente del aeroclub. Señor gobernador de la provincia, doctor Armendáriz, y el señor intendente Gustavo Menéndez se dirigen hacia el avión presidencial para realizar los saludos de práctica. Allí vemos al señor presidente con el intendente de Salto, don Gustavo Menéndez. Llegada al templo parroquial, donde el señor presidente asistió a una misa Te Deum, concelebrada por los padres José Caramán, Abel Gaspar y Osvaldo de Castro. El señor presidente hace su entrada al templo parroquial para escuchar misa. Los dejamos con la imagen que es por demás elocuente. Saludo del señor presidente a los párrocos en el final de la ceremonia religiosa. Doctor Alfonsín, a la salida del templo, asciende al ómnibus
para dirigirse al Honorable Consejo Deliberante, donde lo esperaban el señor presidente del Consejo, don Omar Gómez, y los miembros de los distintos bloques. El día de lectura del decreto número 02187, por el que se declara vuestro y honor. Palabras de recibimiento al señor presidente, a cargo del señor presidente del Consejo, don Omar Gómez. La presencia del señor presidente de la Nación Argentina, doctor Ramón Ricardo Alfonsín, su comitiva, prevista para el día de la fecha, y considerando que su presencia invadirá nuestra ciudad y pone en ello destacado la celebración de los 250 años de su fundación. Que se trata del primer presidente constitucional que visita nuestra ciudad, circunstancia que agiganta nuestro orgullo y nos obliga a su reconocimiento. Que su estadía, aunque breve, sirve para ratificar el sistema democrático que los argentinos estamos decididos a sostener por siempre. Por ello, el honorable Consejo Deliberante de Salto, en uso de sus atribuciones que son propias, sanciona el siguiente decreto. Artículo primero. Declárese huésped oficial de honor al señor presidente de la República Argentina, doctor Raúl Ricardo Alfonsín, durante su permanencia en Salto, como así también a su comitiva. Artículo segundo. Comuníquese, regístrese y archívese. La defensa de la paz y la justicia, el interés nacional como denominador común, el libre acceso en un momento en nuestro accionar diario, debemos dejar de recordar. Y siempre, dentro del Consejo Deliberante, hace uso de la palabra el doctor Alfonsín, retribuyendo los saludos de los señores concejales. Señores periodistas, me preguntaron acerca de la actividad que realizaría en esta ciudad. Y yo simplemente les contesté diciendo que una de ellas sería venir a visitarlos a ustedes. Y que a todas las ciudades a donde concurro, solicito siempre ir a saludar al Consejo Deliberante. Porque si bien es cierto que el municipio, como tantas veces se ha dicho con verdad, es la célula de la democracia, es en este recinto, donde se la practica casi cotidianamente y donde se pone a prueba esa democracia del lugar, ¿sí? A través de discusiones que necesariamente tienen que expresar el pensamiento de cada uno, el disenso incluso, pero sobre la base de la necesidad de hallar consenso en aquellas cosas que sirven para el bien común, para el adelanto de cada sitio. Yo digo siempre que lo que hacen los concejales en cada lugar no es solamente afirmar la democracia en ese lugar, están trabajando para la democracia de toda la República. Acto seguido, el doctor Alfonsín se dirigió al Salón Blanco de la Municipalidad, donde saludó a las fuerzas vivas de la ciudad y a los integrantes de la Comisión de Fiesta por los 250 años de Salto. Pero han sido convocados porque han demostrado en diversas actividades, la actividad política, cultural, deportiva, social, que se preocupa por el turismo, siendo ciudadano, tiene también una preocupación altruista y se vuelca entonces con generosidad, con vocación de servicio hacia los demás. Es lo que han hecho ustedes, los clubes.
Gracias.